Silvio Narváez, del movimiento María Elena Cuadra, indica que al menos el 50% de zonas francas del sector textil no brindan medidas de seguridad e higiene que garanticen la salud a trabajadores ante la pandemia. Mira, en las maquilas no hay seguridad totalmente garantizada 100% ni extrema, pues. Lo normal que ves en todas partes. Te lavas las manos, te echas alcohol y te dan una mascarilla, ¿no? Porque ellos nunca cumplen con las medidas de seguridad e higiene que debe tener el trabajador dentro de la empresa para prever en un futuro enfermedades que les pueda dañar su salud, porque estas enfermedades son bien agresivas, son progresivas y ya cuando el trabajador se enferma ya es algo bien serio, pues. Entonces, ¿qué medidas extremas que hay en la zona franca, principalmente ahorita con lo del COVID? Pues no creo. Narváez además menciona que este sector tampoco brinda condiciones laborales para evitar enfermedades crónicas. Mira, normalmente se habla de 192 empresas maquiladoras. Hay empresas que no tienen ni condiciones ergonómicas. Hay empresas donde el trabajador se sienta todavía en un pate gallina, sin cuidar, ¿verdad?, que los movimientos que tengan un ambiente o una silla ergonómica que le garantice que no se va a desgastar su salud, principalmente porque el trabajador que es operador de máquinas de cualquiera de los tipos tiene movimientos repetitivos todo el día y esos de movimientos repetitivos te van desgastando. Primero te desgastan tu columna, la radiculopatía, después viene te van desgastando las rodillas, después se te van las manos, el túnel del carpo y por último se te va aquí la tendinitis o el manguito rotador. Todo eso te va destruyendo, son enfermedades progresivas que en la zona franca no han entendido. Primero de darle las medidas y después garantizarle al trabajador un médico laboral estrictamente, que sea médico laboral, que conozca las enfermedades que está generando la zona franca en este país. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.